has visto en la calle un poco alborotando a la gente o la gente se alborota cuando te ve, quisiéramos conocer la percepción que has recibido de que estás aquí, exactamente qué sitios has visto. Y bueno, el domingo hay un reto electoral para la oposición y para el chavismo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ok, bueno, vamos a comenzar con el alboroto primero. Yo soy artista, eso sí lo comprendo, pero soy un ciudadano también. Yo no ando por la calle alborotando a la gente como viéndole a los ojos diciéndole alborótate, ¿no? Yo salgo a la calle porque yo soy parte de este país y quiero caminar este país. Yo creo que vivimos una era artística completamente distinta. En la época, no sé, de los 80 y de los 90, se le decía estrellas a los artistas básicamente porque eran inalcanzables. Pero yo creo que las redes sociales han acercado mucho al público y al artista, y es algo súper positivo porque la gente en este momento, más que lo inalcanzable, están agradeciendo la esencia, ¿ve? Están agradeciendo a una persona que se conecte más con la gente, alguien más natural. Y yo creo que esa posibilidad pues, me motiva a poder salir a la calle y caminar. Ahora, si la gente se alborota, créeme que para mí es una bendición grandísima saber que la gente se contenta porque uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿sabes? Y todos los seres humanos somos igual de especiales. Y si yo estoy contando con la bendición de recibir el cariño de la gente, pues lo voy a aprovechar al máximo. No porque quiera salir a alborotar a la gente, sino porque... Claro, ahorita. No necesitas ser periodista para tener la palabra. Yo dije que no había prisa, ¿viste? Pero me he divertido mucho, fíjate, caminé por el parque de Los Caobos y habían unos niños bañándose en la fuente del parque y me retaron a que metiera con ellos. Y pues yo creo que la vida es para divertirse, una sola, un ratico, ¿sabes? Como dice Juan, ¿no? Y sé que está mal, pero lo hice y me divertí. La pasé bien. Y con respecto a las votaciones, pues mira, fíjate. Yo pienso que a Venezuela le ha tocado aprender de una manera muy fuerte, de una manera casi obligatoria, le ha tocado aprender al venezolano sobre política. Tú vas para otros países y la gente ni siquiera habla de política. Por lo menos en la mayoría no se habla de política. En Venezuela ese es el pan nuestro de cada día, porque bueno, nos ha tocado aprender de eso. Yo creo que ya todos los que son mayores de edad tienen la conciencia necesaria como para saber qué es lo que tienen que hacer. Hay gente que está a favor de los votos, hay gente que no. Pero bueno, vivimos una época donde hubo mucha gente marchando y donde yo creo que la oposición de este país... Y no me refiero a oposición política, me refiero al pueblo que se opone al gobierno de Nicolás Maduro, demostró ser mayoría. Pero esa mayoría no puede luchar contra bombas lacrimógenas, contra perdigones, contra armas, contra balas que le robaron la vida a más de 100 jovencitos, donde obviamente el gobierno teniendo el poder que tiene pues va a señalar como culpable a quien ellos le dé la gana, pero la impunidad no se puede negar en este país y no se puede tapar el sol con un dedo, y ninguno de los que jalaron el gatillo, que yo tenga entendido, están bajo la reja en este momento. Entonces fíjate, está la opción de volver a hacer lo mismo y seguir perdiendo vidas. Eso es una decisión de Venezuela, es una decisión del pueblo. No tiene que ser un mandato de algún político, tiene que ser una decisión del pueblo. Y está la opción de ir a votar y de tratar de demostrar a través del sufragio pues que Venezuela necesita un cambio, ¿no? Cada quien hace lo que su corazón le dicta, cada quien hace lo que quiere hacer. Ahora, abstenerse de votar, obviamente le beneficia en este país, solamente le beneficia al chavismo. Y yo, con toda la responsabilidad del mundo, estoy casi seguro que cualquier cosa es mejor que este gobierno. Gracias.
Nacho, ¿cómo estás? Primero, bienvenidas del Universal. ¿Qué balance haces de tu faceta como solista, ya en solitario, como compositor, productor, intérprete? Y también nos gustaría saber muchas cosas. ¿Qué pasó con el tema Happy, la melodía perfecta? ¿Y si piensas incursionar en la política? Ya va, que yo tengo mala memoria. El balance de tu carrera en solitario. Okay, vamos con el balance. Pero ¿cómo que el balance? Explícame. Bueno, sabes, lo que tú sientes que han sido estos meses, que son muy, muy pocos. Ok. Ya, como Miguel Ignacio Mendoza, solito. Ah, bueno, mira, yo estoy muy contento con el resultado. En realidad, sabes, estoy muy agradecido con el público por el apoyo que me ha brindado. Fíjate, cuando yo formaba parte de Chino y Nacho, que yo no cambiaría ni un segundo de lo que fue ese dúo maravilloso, que todavía la gente está conectada con la música de nosotros. Tenía la oportunidad como de publicar más o menos, y la gente que nos sigue sabe eso, unas dos canciones anuales. Ese no es el ritmo de mi trabajo, ¿ves? Ya yo pasé una década maravillosa que no cambiaría, pero yo creo que llega el momento en la vida, no en la carrera, sino en la vida de todo hombre que tiene que tomar las riendas de su tiempo, ¿sabes? Que su tiempo no puede depender de otra persona, a menos que esas personas sean sus hijos, sea su esposa, ¿no? Y yo creo que ya llegó ese momento en mi vida. Yo empecé esta carrera de solista sin tanta expectativa, porque yo pienso que el que mucho espera, mucho se decepciona, ¿ves? Y uno tiene que hacer las cosas por pasión, porque les gusta, porque lo mueve. Y así fue que yo fui haciendo las cosas, ¿no? Cuando yo estaba en el dúo, publicaba como dos canciones anuales nada más, ¿verdad? Y ahora, en estos últimos 6 meses, he tenido la oportunidad de hacer una canción con Feid, una canción con Sebastián Yatra y con Wisin, una canción en solitario, un remix de esa canción con Bad Bunny y Yandel. Y he construido un repertorio en 6 meses mucho más amplio que lo que construyó un repertorio con Chino y Nacho durante 5 años. ¿Ve? Obviamente hay mucha gente que queda con el romanticismo de lo que el dúo fue, pero yo estoy viendo unos resultados maravillosos, y yo creo que eso se debe a que uno tiene que hacer cosas distintas para encontrar distintos resultados. En estos días me sorprendieron en Colombia, hice una canción con Kevin Roldán también, que recibió... Que fíjate, es la que menos impacto ha tenido y recibió disco de oro. Hice una canción con un muchacho en España que se llama Da Soul, que nada más se planificó para el continente europeo y ahora está afectando también el continente americano. Y ya con Fui ya lleva doble platino. Entonces creo que, mira, de las decisiones más acertadas que he tenido es tomar las riendas de mi vida, tomar las riendas de mi carrera y hacer algo distinto. Uno tiene que estar preparado para distintas etapas. Uno no puede aferrarse todo el tiempo a hacer lo mismo toda la vida, ¿sabes? Yo hago música desde los 4 años, y a pesar de que a partir de Calle Ciega fue que empezó, pues digamos, llamémoslo así, mi popularidad o el reconocimiento que me da la gente, yo pasé por grupos donde tuve 2 años, 3 años. Antes de Calle Ciega fue Equilibrio, antes de eso fue Los Niños del Swing, antes de eso estuve en festivales de música llanera y recorrí el país cantando música folclórica. Entonces siempre así. Lo que sucedió con el tema Happy, la melodía perfecta, ellos decían el sábado, que a través de tu manager les había llegado el mensaje que de alguna manera ellos habían desatendido el tema. Queremos escuchar tu versión sobre eso. Sí, básicamente yo creo que es eso, ¿sabes? Yo no, mira, cuando yo vi la melodía perfecta de todos los artistas que están aquí en Venezuela, a pesar de que me encanta el talento venezolano, y quiero recalcar que a diferencia de muchos otros, los muchachos que hacen música aquí saben de música mucho. ¿Entiendes? Todos interpretan en algún instrumento. ¿Qué? Eso. Para poder conversar. Eso. Cuando yo vi el dúo la melodía perfecta, a mí me pareció eso, para poder conversar. Cuando yo vi el dúo la melodía perfecta, a mí me pareció perfecto el dúo, ¿sabes? Me pareció
que es un dúo que tenía mucha proyección, o sea, que podía trabajarse y que se podía hacer algo interesante con ellos. Fíjate, está el chiquitico que canta increíble, que el muchacho compone así. Está el otro muchachito que es el símbolo. Que es bonito, que las niñas se mueren por él y que está tatuado y que tú sabes cómo es la cosa. Es un complemento perfecto, ¿verdad? Es un complemento que sirve. Y yo dije, estos muchachos van a funcionar. Yo le dije a Cunaguaro, a Wilma, le dije, mira, yo creo que es interesante que nosotros hagamos un acercamiento con estos muchachos. Hizo el acercamiento con ellos para brindarles desde mi perspectiva lo poco que yo pueda conocer o lo poco que haya aprendido durante estos años de trayectoria, transmitírselo a él. ¿Ves? Y decirle, desde mi perspectiva, como consejo de productor, cuál era el camino que yo, de mi perspectiva, no de la de ellos, tenían que tomar. Entonces los invitamos al estudio. Los muchachos van para el estudio y pasamos un momento muy bueno. Me siento yo con Erasmo, con Hernán, lo pongo a trabajar con Ian X, creador de temas como Danza Kuduro, entre otros temas que era la primera vez que yo trabajaba con ellos. Y se le dio la oportunidad de trabajar con estos muchachos. Entramos en el estudio y empezamos a componer la canción Erasmo Huerta, que era el bebé salsero, Hernán Portillo, Ian X y yo. Ellos estaban ahí. Cuando yo les salgo con el coro de Happy, 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 los muchachos no se notaban muy happy en su casa. Y eso tienen que decírtelo con cariño. Ellos estaban como que sí, nos gusta la canción, pero... Y le dije desde mi perspectiva, yo creo que esto es lo que ustedes tienen que hacer. Si ustedes no lo sienten, yo lo comprendo. Ellos se fueron con la canción. El papá estaba muy contento con la canción. Yo le digo, a nivel de marketing, pregúnteselo a él. A nivel de marketing se puede hacer mucho con eso, ¿sabes? Se pueden hacer caritas felices, se pueden poner unas cosas, pueden, ¿sabes? Hay mucho jugo de eso. Pasa el tiempo y empieza mi manager a escribirle al papá. Eso es un chat que existe. Cuando el papá no respondía y no respondía y no respondía, yo le decía, síguele escribiendo. Dile que después de hacer una creación así, yo no puedo aguantar a que ellos decidan en qué momento van a salir con la canción o no, porque es un trabajo en el que yo creo y tiene que salir de alguna manera. ¿Ves? Cuando los muchachitos... pasan 2 semanas, algo así. Oye, y no los critico, yo los entiendo, porque yo pasé por eso también. Cuando uno está en ese momento, uno siente que uno sabe lo que está haciendo y uno sabe para dónde va y uno... Es difícil que llegue alguien a decirte, inténtalo, haz esto, es difícil. Y yo lo entiendo porque yo pasé por eso hace muchos años. ¿Ve? Los chamos se van y nosotros nos damos cuenta que ellos hacen un video de alto presupuesto, con otra canción. ¿Ven? Y cuando sale, cuando eso yo lo veo, yo digo, bueno, vamos a ver qué hacemos con esta canción. Pasan los días y los hijos míos llegan al estudio a visitarme. A mí se me había pasado, de verdad, que me los iban a llevar para el estudio. Y cuando yo le pregunto a los muchachos qué hacemos con los chamos para entretenerlos un rato, para, ¿sabes?, hasta que venga la mamá, ¿no? Me dicen, vamos a meterlo en estudio, a ponerlo a grabar. ¿Y qué grabamos? Dicen ellos, bueno, vamos a ver qué hay por ahí. Y me acordé que estaba la canción y pusimos a los chamos a grabar la canción sin malicia. No era para lanzar la canción con los muchachitos. Hicimos un video de 1 minuto y la gente lo puede ver a través de Instagram. Bien orgánico, donde nosotros lo grabamos a ellos grabando la canción y lo ponemos. Ahora, nosotros no sabíamos el resultado que íbamos a tener con eso porque no esperábamos resultados. ¿Ve? El que no tiene expectativas se sorprende con los resultados. Y cuando lanzamos el video, y que no siga lo contrario porque hay manera de demostrarlo, el papá de estos muchachos llama a mi manager y le dice, mira, y la canción, ¿y qué vamos a hacer con la canción? Y él le dijo, pues nada, ¿qué vamos a hacer con la canción? Ya tuviste el resultado que la canción tuvo.
Nos llamaron de la disquera para pedirnos la canción completa con los muchachitos y quisiéramos un video con los muchachitos, y es lo que vamos a hacer, ¿me entiendes? Ya nosotros le dimos a ustedes la oportunidad de hacerlo, no lo aprovecharon, ya es bastante tarde, ¿entiendes? No puedes ahora darte cuenta, después de 30 millones de views, que yo estaba tratando de darte un consejo que no aceptaste. Entonces ahora tienes que tratar de resolver. ¿Cuál era la otra? No pienso incursionar en política, en realidad, ¿sabes? No, de verdad que, o sea, bueno, no pienso. Yo creo que yo no estoy pensando todo el tiempo en mi futuro y o sea, obviamente trabajo para el futuro, pero no estoy tratando de visualizarme para el futuro, porque por muy alta que sean las metas, los límites terminan siendo un límite. Quizás uno puede ir más allá de lo que puede imaginar también. Entonces, pero por ahora no, en realidad no. Ahora, como ciudadano, yo creo que si en este país, los dirigentes de este país se llenan la boca diciendo que aquí hay democracia y aquí hay libertad, pues entonces yo en realidad voy a seguir siendo libre. Gracias. De nada. Matías todavía no, yo no sé, Matías no quiere hablar, es el que más ha tardado para hablar. Mira, yo te voy a poner una cosa a Matías, Matías, yo no sé por qué no quiero, Matías, lo que dice es esto. Entonces es una mezcla entre tatá, papá, teta y no sé. No sé, hasta que Matías hable. Ahora, yo creo que Diego tiene muchísimo futuro, creo que Miguelito también, y Santi, pues bueno, imagínate, Santi es farandularísimo. A Santi le encanta una cámara, le encanta un photo shooting, y le encanta vestirse, y que le regalen ropa, y que le tomen, o sea, le encanta. Miguelito más relajado, es como que le gusta más los estudios y todo eso, pero tiene un muy buen oído musical. Y Diego me sorprendió, Diego fue una sorpresa grandísima, porque Diego es un muchachito que es tranquilo, ¿sabes? Como tímido, cuando me va a decir algo me lo dice a mí. Es difícil sacarlo de su burbuja, ¿no? Y cuando cantó me sorprendió porque es súper afinado. O sea, yo no era ni la mitad de afinado que, o tenía el oído que tenía cuando tenía 12, que tiene cuando yo tenía 12 años, ¿no? Y fíjate, me sentí muy orgulloso, sobre todo porque cuando ellos van por la calle la gente los reconoce, se toma fotos, los abraza, les tiene una atención, todo el mundo quiere darle algo, quieren brindarle una cosa, ¿sabes? Y creo que no hay mejor herencia que eso, ¿sabes? El amor. Por encima del dinero, por encima de lo que sea, que se ganen a la gente, que la gente los quiera, esa va a ser la tranquilidad más grande que yo tenga, porque siento que tiene mucha gente que los protege, que ni siquiera es parte de su sangre o de su familia, y que los quiere y que los aprecia muchísimo, ¿no? Y me siento muy orgulloso por el desempeño de ellos, pero cuando yo hablo con ellos no saben ni siquiera lo que está pasando, ¿sabes? Cuando yo hablo con ellos y les digo, papi, la gente te conoce, sí, papi, vamos a ir a comer helado, no sé. Siempre me salen con una cosa completamente distinta. O papi, ya salió el Nintendo en tal cosa. O sea, nunca me hacen una referencia de eso. El otro día Miguelito fue el que me dijo, papi, ¿cómo la gente se sabe tanto la canción que nosotros grabamos? No entiende. O sea, ¿cómo la gente sabe que nosotros grabamos esta canción? No, él no entiende que hay una plataforma y que la gente y que un montón de gente los ve. Todavía es difícil para ellos comprenderlo. Diego sí lo comprende, pero se lo toma bastante relajado, ¿sabes? Así como que entonces, yo sí quisiera hacer otro proyecto con ellos porque siento que lo hacen muy bien y siento que no hacerlo sería desaprovechar un primer éxito, ¿sabes? Desaprovechar la oportunidad de seguir evolucionando en el mundo artístico y nada, yo quiero darle todas las herramientas que pueda antes de que me toque partir físicamente para que ellos puedan valerse por ellos mismos y tengan muchas posibilidades de convertirse en grandes profesionales. Nacho. Pero ha ocurrido una serie de irregularidades, digamos que con tu pasaporte, ya lo habías hecho público, lo que había pasado, lo que habían anulado tu pasaporte, y recientemente has hablado que te reuniste con el director de esta institución.
¿consideras que hay algún, ha sido perseguido políticamente, quizás por mostrar tu voluntad o tu manifestación? Ah, pero por supuesto. Por supuesto. Déjame pensar bien lo que voy a decir, porque usted sabe que este gobierno no sabe cuando lo agarran a uno por traición a la patria. Ahora, fíjate, cuando un día yo me desperté, yo me di cuenta que yo estaba completamente satisfecho con la vida que he vivido hasta ahora. Y entonces en ese día, yo le perdí el miedo a la muerte. Y cuando tú le pierdes el miedo a la muerte, le pierdes miedo a muchísimas cosas. ¿Ves? Entonces a mí no me da miedo decirlo. Yo no me reuní con este señor, en realidad. Lo que yo hice a través de mi Instagram fue una medida de presión para tratar de lograr el pasaporte que no voy a lograr. Y que en este momento tampoco me preocupa lograr, porque fíjate, cuando yo puse lo que puse en mi Instagram, más de 2.000 comentarios de personas que me decían: yo pagué el express, tengo 2 meses y no me han devuelto el dinero, ni encuentro. Yo tengo 2 años, yo tengo 1 año, yo tengo 3. Yo vivo en el exterior. ¿Cómo es eso que salió en Gaceta Oficial que ahora van a renovar? ¿Y qué hago yo con mi pasaporte vencido si yo vivo en Chile? Entonces yo dije: fíjate, tantos venezolanos que están pasando por cosas, ya yo no me voy a poner para ese asunto, en realidad. ¿Entiendes? Lo que sí le juro yo a este gobierno es que yo voy a estar con mi familia pronto, eso sí. Yo no le voy a pedir más pasaporte al señor Juan Duarte, porque yo te voy a decir algo. Yo tengo muchos amigos en todos lados del mundo, amigos que tienen poder, que no solamente poder es dinero. Y tengo muchos amigos en este país también, a los que yo hablé, con los que yo hablé, y a los que le pedí el favor de que se comunicaran con paz y con tranquilidad con este señor y le dijeran: mira, yo estaba en Colombia, haciendo una gira en Colombia, y a mí me dijeron, gracias a Dios, que tenía que venir a mi país, porque he pasado un tiempo maravilloso en mi país, que tenía que venir a mi país porque no te pueden enviar al país de residencia, sino al país de misión. Cuando tienes un pasaporte completamente full, cuenta como un pasaporte vencido. ¿Ve? Ahora, mi trabajo es viajar, y las cosas que yo he logrado, con todo el respeto y la humildad posible, no solamente se suman a mis logros personales, sino que se suman a los logros de un país. ¿Ves? Entonces, yo creo que debería existir un poquito de consideración. Si yo tengo por lo menos un show este jueves en Tampa, que obviamente no voy a llegar, si tengo el 18, el 19, un show en Orlando, supongo que tampoco voy a llegar, y que estábamos haciendo junto a Yandel para recoger recursos para los afectados con el huracán en Puerto Rico. Tengo un show, otro show en Tampa con Karol G, el 18, y tampoco voy a llegar. Entonces, fíjate, yo tengo que anunciar que no, el señor a las personas, y no te puedo decir el nombre de las personas con las que me comuniqué, porque imagínate las represalias, ¿no? Pero estas personas me decían todo el tiempo, más de 6 personas, lo mismo. Me decían: este señor me dice que él es chavista radical y que por él tú no vas a tener un pasaporte. Ahora, óyeme lo que te voy a decir. Como siempre pasa, ellos van a salir a desmentir esto que yo estoy diciendo. Como siempre pasa, como pasó con Anabel cuando no me quiso dar la cédula y después se pusieron a trabajar en sacar los videos de seguridad del Saime a mostrarme a mí entrando y saliendo, pero sin cédula, ¿no? Pero me mostraron saliendo tranquilo porque ellos pensaban que, no sé, que la gente creía que si a mí no me iban a dar una cédula yo iba a armar un escándalo y que iba a tumbar mesa. Pues, lamentándolo mucho, ese no soy yo, ¿entiendes? Y si a mí me dicen que no, yo no duro tanto en retirarme cuando me dicen que no, en una situación de esta, ¿no? Porque yo soy persistente cuando se trata de logros, cuando se trata de metas personales. Soy bastante persistente. Este señor dijo: yo soy chavista radical y yo no le voy a entregar su pasaporte, pues. Así mismo. Me comuniqué con muchos amigos míos en el Saime. Compa,
me comuniqué con muchos amigos en Alzheimer y estos amigos también me decían lo mismo, es que la orden viene de arriba. Entonces yo decía, bueno, yo no sé si esta gente está hablando con Dios o con Poseidón o con, en realidad no, con Zeus, yo no sé con quién están hablando que viene de arriba. Pero bueno, como yo estoy aquí abajo, entonces me toca aceptar lo que me toca aceptar, ¿no? Y hasta ahora pues no tengo pasaporte. Si ellos me resuelven el asunto del pasaporte, entonces yo empezaré a viajar de nuevo. Si no, yo me encuentro en un país maravilloso. Y a pesar de que el miedo, lamentándolo mucho, esto es una realidad, a pesar de que el miedo genere más respeto que el amor, el miedo no protege jamás más que el amor. No hay mejor protección que esa. Porque yo los exhorto a que salgan como yo salgo a caminar por este país y que reciban el amor que yo recibo en este país. Los invito a que caminen así por el centro de Caracas y que reciban. ¿Entiendes? Porque a mí no se me acercan camisas blancas. No. A mí se me acercan camisas rojas, bastante camisas rojas, y se toman su fotico también. Que dice aquí, Ministerio de la Salud, y que dice, mira, a pesar de que salud tampoco hay, pero para adelante. ¿Entiende? ¿Desde el gremio artístico se piensa hacer alguna campaña para que no ocurra esta nueva abstención, quizás llamar a votar a estos ciudadanos que quizás tienen dudas de participar en estas elecciones? La verdad, no sé, yo no he hablado con ninguno de mis colegas, ¿sabes? Lo único que te puedo decir con respecto a esto es que sí, yo pienso que, fíjate, si yo me quedo aquí, mira, respetando el que no quiera hacerlo siempre, pero tienen que entender que la abstención va a traer un resultado favorable para el chavismo en este país. Y ya ustedes saben lo que hace el chavismo en este país. Eso no es un tema, digamos que es un secreto a voces, pues, ¿me entiendes? Aquí mucha gente va a salir a votar por obligación, mucha gente va a salir a votar por miedo por persecución, por miedo a que lo voten de su trabajo. ¿Entiendes? Entonces la gente quiere un cambio, pues si esa es la única opción que ahorita tenemos, confiando, ya vamos papito para allá, confiando en que por lo menos, ¿sabes?, un resultado contundente pueda ser irreversible, pues quizás entonces nosotros logremos un cambio, pero ya la gente aquí sabe cómo actúa el chavismo. Aquí, ¿me entiendes? Nacho. Ron Garcés de IPTV Digital. Mi hermano. Hace un tiempo hiciste una canción, Mi Felicidad, con Víctor Muñoz. ¿Esta campaña de este domingo tendremos algún tema de Nacho? No, en realidad no, ¿sabes? Es difícil para mí escribir una canción cada vez que hay una situación en el país. Fíjate, esa canción creo que motivó un poquito a los jóvenes a votar para una situación que hoy está perdida para nosotros. Que fue la Asamblea Nacional, ¿no? Y en realidad, como te digo, yo confío en el corazón, en la inteligencia de los venezolanos, y cada quien tiene que hacer lo que le dicta su corazón, sin reprochar lo que va a hacer el otro, sin criticar las decisiones de cada quien, porque ninguno somos dueños de la razón. Yo aquí te estoy hablando desde mi punto de vista, ¿ves? Pero cada quien tiene un punto de vista distinto. Yo no estoy invitando a la gente a que haga lo que yo haría, ¿no? La gente tiene que hacer lo que realmente quiere hacer. Ahora, lo que sí te puedo decir es que pase lo que pase, lo que sí tenemos que defender los venezolanos a capa y espada es que en el año 2018 ya vienen las elecciones presidenciales. Entonces, por lo menos de mi parte, no sé de parte de las otras personas, pero de mi parte, yo quiero sumarme a las soluciones. ¿Ves? De ahora en adelante quiero sumarme a las soluciones, aportar a las soluciones, poder tratar de alguna manera desde mi trinchera ayudar a ciertas crisis a que pasen, ¿entiendes? No luchar y luchar y luchar, luchar, luchar contra un gobierno que, si nosotros de verdad tenemos la voluntad de, a través del sufragio, salir de él en el 2018, pues yo creo que tenemos el chance de hacerlo, ¿sabes? Pero eso sí, tenemos que estar firmes con que no nos vayan a inventar una ley que no nos permita a nosotros tomar esa decisión en el año 2018. Ahí sí tenemos nosotros que estar firmes. Pero de ahora en adelante, en este país hay tantas crisis generadas obviamente por este gobierno, que deberíamos trabajar en desde todo lo que podemos, ayudar y aportar, ¿me entiendes? Esos videos donde tú ves a una mujer pelando un gato y a un tipo
quitando el eso no es Hollywood, eso no lo crearon ahí, eso no es una conspiración de la derecha maligna y malvada que está diciéndole a la gente, mira, pela ese gato ahí para yo filmarte y decir que tú... No, no, esa es la realidad de este país. Entre tantas crisis hay una crisis alimentaria aquí, ¿me entiendes? Y se está viendo y se está notando y nosotros tenemos que aportar a eso, ¿sabes? O sea, hay muchas fundaciones, muchos jóvenes que están agarrando la calle y en vez de destruir y en vez de quemar y en vez de hacer... actos de vandalismo, están saliendo y están cocinando y están recibiendo un montón de gente, alimentando un montón de gente porque pueden, porque tienen la voluntad para hacerlo. Y yo creo que nosotros por ahora eso es lo que deberíamos hacer. Pero oye, desde mi opinión, con respeto a todas las opiniones. Nacho. Vanessa de Carabota Digital. Quisiera saber cómo está tu situación con Carlos Ocariz luego el percance que hubo por el uso de Bailame para su campaña en la gobernación. No, yo a Carlos lo quiero mucho y lo aprecio mucho, o sea, me parece una muy buena persona. He tenido la oportunidad de hablar con él muchísimas veces y recibí de parte de él también un mensaje donde me dije, mira, disculpe porque yo no mandé a hacer esto, sino fue un simpatizante que lo hizo y el muchachito más bien, el muchacho estaba más bien apenado, como que, ay, ahora, como que, ¿qué va a decir Nacho que yo hice esto? Pero yo tenía que, yo se lo dije, pero yo tenía que notificarlo porque fíjate, no fue algo que yo mandé a hacer, estuviera a favor o estuviera en contra. No, no es algo que yo aprobé, ¿me entiendes? Y yo creo que la canción, no solamente la canción ha afectado de buena manera a la alegría de la gente en Venezuela, sino en muchísimos lados del mundo, ¿sabes? Entonces, cambiarla sin autorización, pues para mí fue un shock. Pero no es que me puse bravo, ni que llamé a Carlos para nada, ¿sabes? Para insultarlo, ni nada de eso, ¿sabes? Él me dijo más bien, el muchacho más bien está penado, ¿sabes? Quiere disculparse contigo de haber hecho esto y tal. No te preocupes que yo no lo voy a utilizar para mi campaña. Fue bastante respetuoso, de verdad que yo sigo Mano, Nacho, de amigo. Nacional Web. Uh-huh. Quería saber, en aras de tu compromiso por ayudar a las demás personas, ¿cuáles son los próximos proyectos que tiene tu fundación? Y supongo que estando aquí en el país has vivido la crisis que hoy viven los venezolanos, quizás la desesperanza. ¿Qué mensaje le envías tú a los venezolanos de a pie ante la crisis que están viviendo, de que los llene de esperanza? Bueno, he vivido la crisis, pero no la desesperanza. La desesperanza no. Esperanza siempre tiene que haber y tiene que estar viva. Ahora, con la fundación, fíjate, yo estoy estableciendo la fundación desde Estados Unidos. Y estoy estableciendo la Fundación de Estados Unidos porque desde aquí es difícil, bro. Aquí uno se lo pone muy difícil. Yo tuve la oportunidad de hacer una recolección gigantesca. A ver, ¿quién sabe? Caterina Valentino sabe de eso. Yo tuve una oportunidad de hacer una recolección gigantesca en Panamá de containers y containers de comida. Cuando nosotros íbamos a enviar esos containers para acá, todas ¿cómo se dice? Las exportadoras, ¿sabes? La gente que hace, tú sabes, que manda la cosa, todas dijeron, nosotros no nos podemos arriesgar, porque nosotros no nos podemos arriesgar a que nos cierren operaciones en Venezuela cuando llegue esta carga y sepan que esta carga viene de parte de Miguel Ignacio Mendoza. ¿Me entiendes? Es difícil. Es bastante difícil. Yo hice una entrega de comida en un barriecito, un barrio muy bonito, de gente muy, muy, muy bonita en Valencia, donde me decían, ¿cómo te vas a meter ahí si eso es peligrosísimo y no sé qué cosa y tal? Y te tenemos que mandar a un montón de gente para que te cuide. Yo me metí ahí con mi gente. Y nosotros entregamos comida y entregamos pañales y entregamos de todo. Una jornada muy bonita. A todo el barrio. Y cuando yo me fui, al día siguiente, amigos míos del chavismo me escribían, mira, ¿sabes qué? Ten cuidado porque hay una señora que quiere, que como que estaban transando con una señora para decir que yo había entregado, que se había intoxicado, porque yo había entregado alimentos vencidos. Fíjate, nosotros... En cuestión de prevención, nosotros le tomamos fotos a toda la comida y a todos los sellos de... Y cuando yo le dije eso bajó también.
Entonces es difícil para mí seguir con la fundación aquí si en realidad no contamos con el apoyo de quienes tienen la posibilidad de trancarte todo por todos lados, como siempre lo han hecho. Ahora, hay que mantener viva la esperanza siempre. Mariana Zambrano, periodista y también mamá. Quería conocer como papá, ¿cuál crees tú que es el resurgir finalmente de la sociedad venezolana, específicamente de nuestros jóvenes, una vez que pase toda esta crisis de la que todos hemos sido víctimas? ¿Cuál esperas tú como papá, como venezolano, que sea el mensaje y la conciencia de nuestros jóvenes para no cometer los mismos errores de los que ya vimos, sufriendo las consecuencias? Bueno, honestidad, sobre todas las cosas, honestidad. ¿Entiendes? Honestidad en lo malo, honestidad en lo bueno, ser honestos, ¿entiendes? Y tratar de rescatar un poco de nobleza en nuestra alma también, ¿sabes? De no sé, la gente, yo creo que yo no sé si son las series de narco, yo no entiendo, ¿entiendes? Pero ahorita la gente vive con una fantasía de ser más malo que el otro, ¿entiendes? De resolver todo a través de sus contactos y de quién tiene más y quién tiene lo otro, ¿sabes? Eso no es una bonita manera de vivir. Nosotros tenemos que aprender de esto como lección. Nosotros Venezuela siempre estuvo acostumbrada a la prosperidad, a pesar de los malos momentos. Y tenemos que entender pues, que todos los seres humanos y que todos los países somos vulnerables a este tipo de situaciones. Y tenemos que ser humildes, ¿sabes? Tenemos que amar a nuestro país y ser nacionalista. Papito, porque mi rey, tú sabes que yo vi tu mensaje y contigo fue que hablé ayer, ¿verdad? Ok. Ok, sí, fíjate, la de Ozuna es la primera, ¿verdad? La de Ozuna, yo creo que sale en diciembre la canción, ¿verdad? Se llama Casualidad. Teníamos planificado hacer el video esta semana, pero no creo que lo vaya a hacer. Pero igualito, así lo haga o no, gracias a Dios ya la canción está grabada. Así como una canción con Justin Quiles y así como una canción con Tini, que era Violeta, la conocí como Violeta, y sale este viernes 13. Oye, no me había dado cuenta, viernes 13 es como técnico. ¿Es el martes? Sí, el martes 13. Ah, ok, el martes. Ok, entonces, todas esas canciones están grabadas, y entonces así sea desde aquí de Venezuela, todas esas canciones van a ser lanzadas desde la plataforma de Bebo en Los Ángeles. Entonces yo creo que en diciembre ya sale lo de Ozuna. Y lo de Sixto, pues bueno, lo de Sixto hay que llegar a un acuerdo entre sus disqueras, porque él tiene una disquera, él firmó con una disquera que se llama Carbon Fiber Music. Y yo firmé con una disquera que se llama Universal Music. O sea, cuando tú firmas con una disquera, ya el asunto y el acuerdo no se hace entre los artistas, sino entre las disqueras. Eso es lo malo de firmar con una transnacional. Pero de resto, a mí me ha ido muy bien con mi disquera, gracias a Dios. Y espero que sí, que salga pronto, porque yo confío muchísimo en esa canción con Sixto, está muy buena. Y además que estamos tres venezolanos ahí, está Franco De Vita, está Sixto y estoy yo. Mano, soy artista independiente. Estoy de las 5 de la mañana aquí. Muchachos, pero si yo dije que era de las 10. Hice mi sacrificio, hablando de disquera. Yo soy de la disquera Mi Bolsillo Record. Ah, bueno. Y quisiera solamente, para mí es bendición, manifestarte mi respeto y mi admiración, solamente por la música, sino por la persona que eres, lo brillante que eres y lo que le ha dado a Venezuela. Y que escuches mi música, hermano. Papi, dale para acá, ven. Dale para aquí. Thank you.
Mire, que a veces son ricos. No nos podíamos ir sin un chinazo. Que no demos el suspiro de la última esperanza, ¿sabes? Ese suspiro de cansancio, ¿no? Que sigamos preparándonos, que no nos conformemos con lo que tenemos, que no necesitamos tener el mejor gobierno del mundo para ser de nosotros mejores personas, ¿sabes? Hay miles de maneras. Gracias a Dios ahorita la globalización, el internet, aunque sea bastante lento, nos ayuda a investigar, uno tiene que apreciar lo que tiene, pero uno tiene que estar claro de lo que necesita también. Y yo creo que si los jóvenes de Venezuela están claros de lo que Venezuela no solamente necesita, sino merece, entonces vamos a estar bien, vamos a estar mejor, porque entonces van a haber jóvenes motivados a trabajar por ellos mismos, y mientras trabajen más por ellos mismos, van a trabajar más por el país, porque mientras trabajen por superarse, por culturalmente demostrar que somos un país preparado, por educarse, ¿entiendes? Porque la gente, la referencia que tenga del venezolano es la referencia del personaje educado, del personaje atento, no del personaje agresivo que está todo el tiempo a la defensiva, ¿entiendes? De dar una buena imagen de lo que somos, entonces tenemos una buena esperanza de reconstruir nuestro país. Mira, yo tengo una disquera que abrí gracias a una filial que me dio la oportunidad de abrir mi disquera Universal Music, porque yo firmé como el primer artista que no solamente es intérprete y solista, sino como parte del plantel ejecutivo de la disquera. Entonces ellos me dieron la oportunidad de desarrollar una disquera propia que se llama B Global Music. Es difícil terminar un proyecto. Ahorita yo acabo de hacer un proyecto con Espinosa Paz, Daniel Elvitar, que es actor y cantante, hacia el género más regional mexicano, lo hicimos con Nuno Gómez, que va a salir pronto. Yo siempre le digo a los jóvenes, yo estoy súper abierto a trabajar con ellos, pero necesito que los que quieran trabajar conmigo tengan la capacidad de dejarse guiar, porque si no, es imposible para mí trabajar. Ok, entonces tengo que oír algo de lo que hace, así como hoy tengo lo de él acá. Nacho, Karen Ramírez. ¿Pero tienes algo grabado? No, pero puedo cantar. ¿Pero tienes algo en YouTube o algo? Sí. Bueno, eso, ok. El poder que tengo es de mi felicidad junto a mi compañera Andreina. Ok, entonces ahorita lo que vas a hacer es que me vas a anotar eso, pero tú tienes que grabar. ¿Por qué? Porque te explico. En este momento para las disqueras es mucho trabajo. Yo tengo que entregar 5 productos anuales hasta que termine mi contrato con Universal Music, que ojalá después de esos años de contrato yo pueda renovar con ellos, porque me siento bastante cómodo con ellos, ¿no?
Pero es una responsabilidad grandísima. Y para mí, yo tengo que estar oyendo todo el tiempo música nueva para poder sacar de aquí y sacar de allá. El problema es que yo no tengo el tiempo en este momento de poder sentarme a desarrollar un artista. ¿Me entiendes? Es bueno cuando un artista ya viene presentadito con sus temas, con videos. ¿Entiendes? Para mí es mucho más fácil hacerlo de esa manera. Entonces, ahorita yo voy tú me vas a dar lo de eso y yo lo voy a ver, pero tienes que grabar. Claro. Nacho, ¿cómo le afecta a Vivo Play? Ya reiteraron determinadas oportunidades que el abstencionismo favorecería al chavismo. Entonces, ¿a quién favorece la participación, tomando en cuenta que en otras oportunidades has dicho que te has declarado opositor de la oposición? Sí, me declaré opositor de la oposición porque la gente ve la oposición como un partido político y eso no, para mí no es así, ¿me entiendes? Cuando yo me declaro opositor al gobierno de Nicolás Maduro. No es que yo me declaro parte de la MUD, ¿me entiendes? Oye, respetando a quienes están a favor y a quienes están en contra y a quien quiere al presidente y a quien no, respetándolos a todos. Cada quien es libre de opinar y de sentir lo que quiera. Se supone que cada quien es libre de hacerlo, ¿no? Pero la gente tiene una mala percepción, creo yo, de lo que es ser opositor. Opositor no es estar a favor de cualquier cosa que se oponga al gobierno. Opositor es oponerte a las políticas del gobierno, eso es todo. ¿Entiendes? Entonces, si la gente cree que la oposición es un partido político, entonces yo soy opositor de la oposición. Porque yo no estoy a favor de ningún partido político. Ahora, lo que sí te puedo decir, y lo digo con todo el amor del mundo y el cariño del mundo, cualquier vaina es mejor que esto. Hola, ¿qué tal? Mira, hablaste del trabajo que tienes con Universal, pero también me gustaría saber qué ha pasado con Magnus, cómo va ese proyecto y qué planes tienes con ellos. Ok, con Magnus cambié mi contrato, porque yo tenía un contrato de management con ellos. Ahora tengo un contrato de booking, que es que ellos son los que están organizando mis giras y son los que están haciendo mis fechas. Entonces, en ese contrato estamos Mark Anthony, gente de zona y yo. ¿Ve? Y entonces, gracias a Dios, de verdad he tenido un muy bonito resultado con Magnus. Me han apoyado muchísimo y me han llevado pues, a conocer lugares que antes no conocía. ¿Sabes? Son una empresa bastante sólida y nada, espero que también esta relación con Mark y con Magnus pues sea larga y podamos seguir trabajando. ¿Cómo te ves dentro de 5 y 10 años? Más viejo. No, en realidad. Mentira. No, yo no sé, sin tanta expectativa, ¿sabes? Yo creo que uno tiene que aprovechar los buenos momentos. La vida es un sube y baja, ¿cómo se dice? Una montaña rusa, ¿sabes? A veces está arriba, a veces está abajo. Uno tiene que saber aceptar los momentos y las situaciones. Yo creo que ahorita estoy muy contento con mi presente. Quizás en 5 años esté mejor, quizás en 5 años no tenga tanta popularidad, quizás no sé, ¿entiendes? Pero siempre tengo la herramienta de que mis hijos... y puedo ser manager. Bueno, ahorita veo que está en deterioro, ¿sabes? Pero es que llegó un momento que a mí no me dejaron pasar a más hospitales de este país. Menos mal que yo no me enfermo tanto, porque si no, imagínate. Llegó un momento en que no me dejaron pasar más, ¿sabes? Yo no tengo la culpa. Y yo se lo he dicho a muchos de mis amigos chavistas. Yo no tengo la culpa. O sí la tengo, pero a ver, es algo que no puedo controlar. Que yo vaya para un sitio y que haya una persona con una cámara levantada. ¿Entiendes? Yo no... Ahora... Si yo monto caballo, yo me grabo montando caballo, ¿entiendes? Si yo me baño en la fuente, yo me grabo, porque son recuerdos que yo quiero tener para mí, porque para mí mis redes sociales representan un álbum. Antes mi mamá tenía un álbum y ya las fotos ni se ven, ¿entiendes? Ahorita nosotros tenemos la oportunidad de guardar recuerdos y de poder ver esos recuerdos más adelante y mostrárselo a nuestros hijos y mostrárselo a nuestros nietos a través de las redes sociales. ¿Ves? A mí me funciona de esa manera. Y a la gente le gusta ver eso, se conecta con la intimidad de uno, ¿sabe? Que uno no sea tan privado y tan todo el tiempo, ok. Pero tú no me has visto dándole
comida en la boca a alguien en mi Instagram. Yo no me he grabado haciendo eso, ¿entiendes? Yo no me he grabado regalando ropa, ni regalando... yo no me he grabado haciendo eso. La gente que ha grabado eso es otras personas, ¿me entiendes? Porque si yo voy a tomar agua para allá, para la esquina, antes de yo llegar a la esquina me tomo 20 fotos, gracias a Dios. Es una bendición, ¿me entiendes? Lo puedo ver así, lo puedo ver como, wow, no puedo... O lo puedo ver como que gracias a Dios, cuento con eso, ¿me entiendes? Entonces, fíjate, llegó un momento en que iba para los hospitales y ya la guardia me decía, este señor no tiene acceso aquí, me lo hicieron en Maracaibo, me lo hicieron en Barquisimeto, me lo hicieron en Valencia, me lo hicieron en Maracay, y ya, imagínate, ahorita no tengo acceso en realidad, o sea, es difícil para mí ver lo que está sucediendo después de la última vez, que ya era bastante grave, porque no tengo acceso. ¿Qué es lo que más te ha marcado? ¿Una anécdota? Bueno, lo que más... Bueno, lo que más me ha marcado es que yo vi a muchos niños, oye, yo creo que después te cuento, ¿oíste? Ah, lo de Tini fue muy lindo, o sea, yo, de verdad no sabía o no... Sí sabía un poquito, pero no sabía la magnitud de la llegada que tiene Tini, ¿sabes? Tini es una muchacha que en Chile, Argentina, Uruguay, Perú, llena estadios. Es una locura. La gente la conoció como Violeta, y ahí fue donde ella se hizo muy, 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 muy famosa. Pero la gente, o sea, hay un movimiento que se llama tinista. Imagínate, la gente es tinista, ¿no? Y yo me sorprendí porque a principio, a pesar de no saber... Cuando la disquera me llegó con el proyecto y me mostraron la canción, me encantó la canción. Y yo sé que a ustedes les va a encantar también la canción. Y creo que le está sumando muchísimo. Es bueno para ambos, ¿sabes? Creo que fui a Argentina y ella no puede ni salir en Argentina porque la gente, o sea, tiene que salir con un montón de gente agarrándola, tapándola porque es fuerte la llegada que ella tiene. Y creo que va a tener un impacto muy fuerte. De hecho, yo creo que de todas las campañas de intriga que han tenido mis canciones, esta ha sido la más fuerte. Pase lo que pase, yo me paro y pongo el Instagram, pongo el Twitter, y cuando me meto, todas las publicaciones tienen que ver con el tema con Tini. Entonces yo digo, wow, tiene mucha fuerza mediáticamente ella. La primera, la de China, ¿verdad? No, yo creo que Chino y yo todavía tenemos que seguir construyendo. Fíjate lo que pasó con Wisin y Yandel. ¿Ah? ¿Qué mejor estrategia que esa? Aguantaron y sacaron un tema y acabaron con todo el mundo. ¡Pla, pla, 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 ya! Ahorita vienen con un segundo y hacen lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que está muy bonito eso, ¿sabes? Muy bonito porque... la gente siempre especula en una agrupación de que este hace esto y que el otro hace lo otro, no sé qué, y es bueno que los dos nos solidifiquemos como artistas independientes y que en el momento en que vayamos a hacer una colaboración sea sin ataduras, ¿sabes? Que cada uno pueda poner las condiciones de cada uno y que cada uno pueda aportar lo que aporta, ¿me entiendes? Y hacerlo con la mejor energía posible, y creo que Si seguimos trabajando como estamos trabajando y a los dos nos sigue yendo bien, va a llegar un momento en que vamos a hacer una canción y entonces esa canción va a tener un gran impacto, porque las últimas canciones que nosotros hicimos, las hicimos como dúo, pero en colaboración con otros artistas, ¿sabes? De manera también estratégica, porque es difícil para nosotros como venezolanos estar O sea, fue difícil en un momento estar metidos en la guerra, tú sabes, diciéndolo de alguna manera,
De la música, porque fíjate, en el urbano por lo menos la gente está acostumbrada a escuchar a los dominicanos, a escuchar a los puertorriqueños, ahorita los colombianos liderizando, pero era difícil para nosotros estar solos ahí, ¿me entiendes? Era contar con el apoyo de la gente, de las radios, de las plataformas, era muy difícil, entonces teníamos que jugarnos ciertas estrategias para seguir avanzando. Y va a llegar un momento en que quizás cuando nos unamos de nuevo ya no vamos a necesitar a nadie. Nacho. Hola. ¿Por qué no vas a participar el 18 de noviembre en la ciudad de Miami en el Music Festival de Venezuela? ¿El 18 de? Noviembre. No sé, pregúntale a Zacarías. No sé, yo hice ya uno por Venezuela que me invitaron. Fue en el Huasco Center y había más de 18 artistas. Sixto estuvo también, Víctor Muñoz estuvo también. Y bueno, no sé, vamos a ver, dile a Zacarías que me llame, que me invite. Nacho, Johan Leal de Latin World Sport. Te vimos anoche por tus redes en el estadio universitario. ¿Tenemos alguna pregunta, caraquista o de la UAE? Oye, yo estoy a favor del deporte. No, en realidad el equipo que me ha gustado siempre, a pesar de que, fíjate, como yo viví en tantos sitios aquí en Venezuela, cuando yo viví en el Zulia, era de las Águilas del Zulia. Duré un montón de años, hasta los 12 años, que lloraba si perdían y todo. Después me mudé a Oriente, mi mamá tuvo una complicación con eso cuando se separó de mi papá, que mi papá era el maracucho. Y entonces tuve que ser de Caribe de Oriente. Muy bien, muy bien. Y pasé un tiempo también enamorado de Caribe de Oriente. Y después ya cuando ya era más grande ya y podía tomar mi decisión, me enamoré de los Tigres de Aragua, como en el año 2005. Y de ahí en adelante ya no me pueden cambiar porque me mude para donde me mude. Soy de los Tigres de Aragua, pero estoy a favor del deporte y me encanta y me encanta disfrutar del deporte, ¿sabes? Y sé que bueno, la rivalidad La Guaira y Caracas cada vez se está haciendo más un clásico, muy parecido al de Magallanes y Caracas, y hay que irlo a ver, hay que apoyar a la gente, hay que también seguir motivando a Venezuela a que se esparza, ¿sabes? A que no tenga miedo de salir y divertirse. ¿Qué equipo te gustaría que gane la Serie Mundial? ¿Houston por Altuve o...? Ayer hablé con Altuve. Yo creo que lo que está haciendo Altuve, primero, que Altuve es la representación de todos los bajitos del mundo, demostrando que no hay que ser tan alto para pegar ahí. Sí, yo creo que es Houston. Gracias. Nacho, por acá. Y tú eres un espectáculo, no, tú eres una estrella. Isabel Aquera, él viene hoy a decirte unas cosas. Hoy yo vine fue para darte las gracias. Esto es un artista, ¿oyeron? Hoy yo vine fue para darte las gracias por rebostearme. Tú fuiste el que me ayudaste mucho. Si no fuera por ti, toda la gente no me conocería. No, sí te conocería. Y también que quiero bailar tu canción. ¿Cuál canción? Baila. Ok, bueno. ¿Pero quieres bailarla ya? Sí. Ok. Bueno, póngale la canción. Ahora sí, muchacho. Mira. Yo creo que hace 6 años no le decían reposteado, no pensaban en una torta, en una cosa. No, pero ponte tú aquí, ven. Yo me pongo allá más bien. Y tú te pones aquí para que las cámaras te vean, tú eres la protagonista. Ahí está bien, no dije nada. Dale, pues, ¿quién pone la canción? A ver. ¿Cuál versión de la canción? No, porque ya necesita el beat, sin beat no. El remix, ok. ¿Quién tiene, por ahí tienen la canción o no? Blanquita. Pero es que si la canto, ¿cómo hago? Ella necesita ritmo para bailar. ¿Verdad? ¿Y quién tiene la canción? O yo se la pongo desde aquí. Mira. No, pero el remix, dice ella, donde sale Bad Bunny y donde sale Yandel, ¿verdad? Ese no es el original. Es el remix.
¿Qué pasó? No, pásame ahí. Ok, bueno, vamos a comenzar con el alboroto primero. Yo soy artista, eso sí lo comprendo, pero soy un ciudadano también. Yo no ando por la calle alborotando a la gente, como viéndole a los ojos diciéndole alborótate, ¿no? Yo salgo a la calle porque yo soy parte de este país y quiero caminar este país. Yo creo que vivimos en una era artística completamente distinta. En la época, no sé, de los 80 y de los 90, se le decía estrellas a los artistas básicamente porque eran inalcanzables. Pero yo creo que las redes sociales han acercado mucho al público y al artista, y es algo súper positivo porque la gente en este momento, más que lo inalcanzable, están agradeciendo la esencia, ¿ve? Están agradeciendo a una persona que se conecte más con la gente, alguien más natural. Y yo creo que esa posibilidad pues me motiva a poder salir a la calle y caminar. Ahora, si la gente se alborota, créeme que para mí es una bendición grandísima saber que la gente se contenta porque uno es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿sabes? Y todos los seres humanos somos igual de especiales. Y si yo estoy contando con la bendición de recibir el cariño de la gente, pues lo voy a aprovechar al máximo. No porque quiera salir a alborotar a la gente, sino porque... Claro, ahorita. No necesitas ser periodista para tener la palabra. Yo dije que no había prisa, ¿viste? Pero me he divertido mucho, fíjate, caminé por el parque Los Caobos y habían unos niños bañándose en la fuente del parque y me retaron a que metiera con ellos. Y pues yo creo que la vida es para divertirse, una sola, un ratico, ¿sabes? Como dice Juan, ¿no? Y sé que está mal, pero lo hice y me divertí, la pasé bien. Y con respecto a las votaciones, pues mira, fíjate. Yo pienso que a Venezuela le ha tocado aprender de una manera muy fuerte, de una manera casi obligatoria, le ha tocado aprender al venezolano sobre política. Tú vas para otros países y la gente ni siquiera habla de política. Por lo menos en la mayoría no se habla de política. En Venezuela ese es el pan nuestro de cada día, porque bueno, nos ha tocado aprender de eso. Yo creo que ya todos los que son mayores de edad tienen la conciencia necesaria como para saber qué es lo que tienen que hacer. Hay gente que está a favor de los votos, hay gente que no. Pero bueno, vivimos una... Hay cosas con las que se nace, ¿verdad? Gracias, no, a ti. Gracias, nosotros estamos totalmente agradecidos contigo. Isabela dice que tú eres una persona muy humilde y que eso ella lo quiere llevar a donde ella llegue. Ella va a llegar muy lejos. Así que muchísimas gracias. Y bueno, ya está la canción del Batibate en su Instagram, así que chequen. Okay. Me falta ese repost. Vente, mire. Instagram. ¿Quieres cantarla con música o sin música? Sí. Dale. Hola, yo soy Estefanía Muñoz. Siéntete y aquí, yo voy a cantar la canción de Valiente. Quiero ser valiente, valiente, la fe nunca la debo perder, tengo que ser más fuerte, más fuerte. Subir mi voluntad a otro nivel, espíritu rebelde, valiente, para recordar.
Y gracias por repostarme también. Yo soy la que bailé Magna, la que tú me repostaste. Y yo te quería hacer una pregunta, que ¿por qué eres tan lindo? Tú me estás viendo con los ojos del amor, muchachos. Con los ojos del cariño me estás viendo. No, y porque ahora no hay tanto contraste, caramba, cuando estaba con Chino, ¿no? Todo va a estar bien. Nacho, gracias. Sé que tienes un gusto bastante particular por el metal, y tú has hecho varias canciones de distintos géneros, y no sé si es lo mejor para tu infinita hacer algo que te gusta. Hace muchos años podrías hacer en un tema como algunas guitarras un poquito pesadas. Sí. Bueno, no, mira, yo respeto también los límites que tienen las personas en el sitio donde se encuentren, ¿sabes? ¿No? Yo creo que es importante mantener todas estas plataformas televisivas, porque si no, imagínate, si nos vamos quedando sin... Al final no vamos a quedar sin nada, entonces, ¿no? Hay gente que critica, pues, la postura de ciertos canales de televisión, pero nadie se pone en los pies de ellos también. No es fácil. Es difícil demostrar una completa valentía y perderlo todo, y a veces uno tiene que utilizar... De eso se trata la política, de hecho. A veces uno tiene que también tratar de moverse al ritmo para no desaparecer y poder expresar opiniones en momentos determinados, ¿sabes? Yo no los critico, ¿sabes? Quizás yo lo haría diferente, pero no los critico. Ya que tocas el tema de la política, mucho gusto, Angélica Lugo, por parte de Fashion Center y la página internacional Hispanopop. Ha sido oradora de honor de la Asamblea Nacional, que por primera vez en muchos años es mayoría opositora. Tus canciones han sido protesta en contra de la situación política actual. ¿Tienes algún fin político? El día de ayer colgaste un video en el que estás lavando y estás montando un caballo. ¿Quieres darle un indirecto a alguno de los candidatos? Lo hice por la cava. Es un personaje colorido, ¿viste? ¿Qué personaje? ¿Tenía algún fin ese caballo? No, te no puedes comparar caballo con burro, ¿viste? No, mejor no. Nacho, lo de la música. Lo de la música, sí, bueno, ojalá Lamsen, que son mis amigos, me inviten a una niña, canción. Me encantaría, la niña, sí. La niña. La niña no era mesa que más aplaude. No, tú sabes, lo que pasa es que es complicado, pues, ¿me entiendes? Porque ya Chompi tiene 3 cesáreas ya. Entonces una 4ta cesárea es súper complicado. Y yo he estado en todas los partos, entonces yo he visto eso y yo digo, una 4ta vez de eso debe ser bastante fuerte. Nacho, por aquí, Nacho, la barreta de producción. Me gustaría, porque
Bien, amigos que sintonizan BPI TV, ya escuchaban parte de las declaraciones del cantautor venezolano Miguel Ignacio Mendoza. Ya ha hecho dos anuncios importantes, uno de ellos sobre la participación en las próximas elecciones del 15 de octubre, y también ha manifestado esta denuncia que ha realizado particularmente con estas autoridades del SAIME, quienes le han negado su pasaporte. Es parte de la información desde Caracas, Venezuela, reporta Andrés Fornelino para BPI TV.